Hola, yo soy Everardo García y bienvenidos a Leyendamex. Cuentan por ahí que una mañana Chaak, el señor de la lluvia, sintió deseos de pasear y quiso recorrer los campos del Mayab. Chaak salió muy contento, seguro de que encontraría los cultivos fuertes y crecidos. Pero apenas llegó a verlos, su sorpresa fue muy grande, pues se encontró con que las plantas estaban débiles y la tierra seca y gastada. Si es la primera vez que miras uno de mis videos, te hago la invitación a que te suscribas y actives la campana de notificaciones para que se te avise cada video nuevo que suba. Ahora sí, continuemos. Al darse cuenta de que las cosechas serían muy pobres, Chaak se preocupó mucho. Luego de pensar un rato, encontró una solución: quemar todos los cultivos. Así la tierra recuperaría su riqueza y las nuevas siembras serían buenas. Después de tomar esa decisión, Chaak le pidió a uno de sus sirvientes que llamara a todos los pájaros del Mayab. El primero en llegar fue el Siu, un pájaro con plumas de colores y ojos cafés. Apenas se acomodaba en una rama cuando llegó a toda prisa el To, un pájaro negro cuyo mayor atractivo era su larga cola llena de hermosas plumas. El To se puso al frente donde todos pudieran verlo. Poco a poco se reunieron las demás aves. Entonces Chaak les dijo: las mandé llamar porque necesito hacerles un encargo tan importante que de él depende la existencia de la vida. Muy pronto quemaré los campos y quiero que ustedes salven las semillas de todas las plantas, ya que esa es la única manera de sembrarlas de nuevo, para que haya mejores cosechas en el futuro. Confío en ustedes. Váyanse pronto, porque el fuego está por comenzar. En cuanto Chaak terminó de hablar, el pájaro Tsiu pensó: voy a buscar la semilla del maíz. Yo creo que es una de las más importantes para que haya vida. Y mientras, el pájaro To se dijo: tengo que salvar la semilla del maíz. Todos me van a tener envidia si la encuentro yo primero. Así, los dos pájaros iban a salir casi al mismo tiempo. Pero el To vio al Tsiu y quiso adelantarse. Entonces se atravesó en su camino y lo empujó para irse él primero. Al Tsiu no le importó y se fue con calma, pero muy decidido a lograr su objetivo. El To voló tan rápido que en poco tiempo ya les llevaba mucha ventaja a sus compañeros. Ya casi llegaba a los campos, pero se sintió muy cansado y se dijo: voy a descansar un rato, al fin que ya voy a llegar y los demás todavía han de venir lejos. Entonces, el To se acostó en una vereda. Según él, solo iba a descansar, mas se durmió sin querer. Así que ni cuenta se dio de que ya empezaba a anochecer y menos de que su cola había quedado atravesada en el camino. El To ya estaba bien dormido, cuando muchas aves que no podían volar pasaron por allí y como el pájaro no se veía en la oscuridad,
le pisaron la cola. Al sentir los pisotones, el Tó despertó. ¿Y cuál sería su sorpresa al ver que en su cola solo quedaba una pluma? Ni idea tenía de lo que había pasado, pero pensó en ir por la semilla del maíz para que las aves vieran su valor y no se fijaran en su cola pelona. Mientras tanto, los demás pájaros ya habían llegado a los cultivos. La mayoría tomó la semilla que le quedaba más cerca, porque el incendio era muy intenso. Ya casi las habían salvado todas. Solo faltaba la del maíz. El Siú volaba desesperado en busca de los maizales, pero había tanto humo que no lograba verlos. En eso llegó el Tó, mas cuando vio las enormes llamas, se olvidó del maíz y decidió tomar una semilla que no ofreciera tanto peligro. Entonces, voló hasta la planta del tomate verde, donde el fuego aún no era muy intenso, y salvó las semillas. En cambio, al Siú no le importó que el fuego le quemara las alas. Por fin, halló los maizales y con gran valentía fue hasta ellos y tomó en su pico unos granos de maíz. El Tó no pudo menos que admirar la valentía del Siú y se acercó a felicitarlo. Entonces, los dos pájaros se dieron cuenta que habían cambiado. Los ojos del Tó ya no eran negros, sino verdes como el tomate que salvó. Y al Siú le quedaron las alas grises y los ojos rojos, pues se acercó demasiado al fuego. Chaak y las aves supieron reconocer la hazaña del Siú, por lo que se reunieron para buscar la manera de premiarlo. Y fue precisamente el Tó, avergonzado por su conducta, quien propuso que se le diera al Siú un derecho especial. Ya que el Siú hizo algo por nosotros, ahora debemos hacer algo por él. Yo propongo que a partir de hoy pueda poner sus huevos en el nido de cualquier pájaro y que prometamos cuidarlos como si fueran nuestros. Las aves aceptaron. Y desde entonces, el Siú no se preocupa de hacer su hogar ni de cuidar a sus crías. Solo grita su nombre cuando elige un nido y los pájaros miran si acaso fue el suyo el escogido, dispuestos a cumplir su promesa. Si este video te gustó, no olvides darle like y ayudarme a compartir el video para que más personas vean el contenido. Se los agradecería mucho. De igual manera, denme su opinión en los comentarios o bien si quieren alguna leyenda o historia en especial. Esto es Leyendamex. Y no olviden que ustedes pueden ser nuestra próxima leyenda. Hasta pronto.